Qué hermoso es saber que Jesús está siempre a nuestro lado, que ahora en este momento está junto a ti. Y quiero que nos tomemos un tiempo para alabar, para recordar que Dios nos ama y para recordar el sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Si bien es cierto, cada día nos equivocamos y no merecemos que Él nos ame, que haya hecho ese inmenso sacrificio por nosotros, Él nos sigue amando y lo sigue dando todo por nosotros. Así que les invito a cantar y a recordar el inmenso amor de Cristo por nosotros. Me conoces en lo secreto, me viste antes de ¿cómo pudo ser?
aceptaste tal como soy. Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios. Cristo, viniste a esta tierra.
Quiero dar la bienvenida a los que nos acompañan quizás por primera vez. Estamos contentos de que estén aquí. Hoy se veía un día complicado porque yo le decía a la Mari, cuando llueve como que dan ganas de quedarse en la casa nomás, no salir, ¿no? Ahora cuando llueve es como, no, mejor un culto online, lo veo, ¿cierto? Y cuando no llueve, pucha, que extrañábamos los cultos presenciales, ¿no? Pero ustedes han sido valientes, han estado aquí y creo que por algo están aquí. Todo lo que pasa en la agenda de Dios ya estaba escrito. Y si tú estás aquí, es porque algo Dios quiere comunicarte. Mire, aquí no somos los que la llevamos, no somos los mejores, no, para nada. Estamos recién partiendo un proyecto que nació online. Estamos aquí dando nuestros primeros pasos en cultos presenciales, programas. Pero algo sí estamos seguros es que Dios tiene una especialidad. Y su especialidad es hacer las cosas más maravillosas con las debilidades, con lo pequeño. Eso es una constante que se repite en toda la Biblia. ¿Te sientes pequeño? ¿Te sientes que no puedes hacer las cosas? Generalmente cuando tú ves un llamado que Dios le hace a alguna persona en la Biblia, esa persona dice, no, ¿yo? ¿Por qué yo? A nadie tú encuentras como, ah, sí, pues sí, yo, obvio, ¿cierto? Obvio, porque tengo estas capacidades. No, aquí somos todos restaurados por Jesús. No estamos aquí por algo que hicimos o no hicimos. Estamos aquí simplemente por la sangre de Jesús que nos dio una oportunidad aún en nuestra condición. Generalmente se ve las iglesias como como el lugar donde no, puros santos. Nosotros ni siquiera estamos, aunque esto es un detalle, ¿no? Aquí no usamos corbata ni nada de eso, pero eso es como una forma que expresa quizás el fin de que nosotros queremos, y como dice nuestra meta, ¿no? Ser, redefinir lo que significa ser iglesia en el mundo actual y vivir el Evangelio de Jesús hoy, ¿no? Por lo tanto, aquí tú vas a encontrar pura gente imperfecta, ¿ya? Pura gente que está en proceso de sanidad. Gente como tú, como yo, estamos aquí todos en el mismo camino. Algunos quizás hemos vivido otras experiencias, algunos quizás han encontrado cosas en el camino que pueden ayudarte mucho, pero de eso se trata la comunidad. Gente imperfecta, gente en el camino que todavía no ha llegado, no se la sabe toda, y queremos aprender de ti. Queremos escucharnos, queremos dialogar, queremos crecer como comunidad. ¿Sabes qué? Yo creo que la idea de Jesús, de la iglesia, era eso, ¿no? Quizás con los años después se ha quizás perdido, pero la iglesia, el sueño de Jesús era personas que compartan sus heridas, personas que compartan sus imperfecciones y que se acepten tal cual somos, que se abracen, porque Jesús lo hizo primero, porque Jesús nos abrazó, nos encontró en el lugar donde estábamos, nos restauró, por lo tanto estamos aquí también para hacer lo mismo. Así que queremos abrazarte aquí, como que no sé, a mí me cuesta mucho eso, ¿no? De no abrazar, de saludarte con el codo. De hecho, algunos aquí que vinieron por primera vez, igual los abracé nomás. El Jona lo conocí por primera vez en vivo. Súper alto el Jona, ¿no? El Jona, un aplauso para el grande. Así que fue emocionante. Igual sé que por aquí hay rostros nuevos, así que un aplauso también para los que nos acompañan. Aquí hay atrás igual, así que... Siéntense en casa. Aquí, como les dije el sábado pasado, si es que alguno quiere aportar incluso algo al tema aquí, estamos todos para aprender. Yo de los que más he aprendido, obviamente ha sido de la palabra de Dios, de lo que Dios me ha enseñado en mi vida, pero lo que más he aprendido es de ustedes, de la iglesia. Así vamos creciendo, así vamos avanzando. Queridos, hoy hemos llegado al final de una serie, ¿ya? Para los que no han asistido a la serie... va a estar toda grabada en YouTube, nuestro canal de YouTube. Ahí, bueno, este es el símbolo de Comunidad Red. Ustedes ven que es una red. Y de hecho tenemos todo un... no es como una secta ni nada, ¿eh? Pero... de hecho, atrás parece como una negro, así, ¿no? Pero esto...
Miren, nosotros siempre cuando sacamos fotito y todo, y después al final podemos sacar una foto, ¿ah? Para recordar, porque les aviso al tiro que el próximo sábado vamos a hacer una pausa de nuestros encuentros presenciales, ya que muchos... fue igual, ¿cierto? Ya, sigamos. Podemos hacer un encuentro de worship como cueca, ¿no? Algo así puede ser también. Estaría bueno. Próximo sábado vamos a encontrarnos online, ya vamos a encontrarnos online también, vamos a seguir con nuestras programaciones, pero vamos a hacer una pausa allí para los que tienen que salir, varios tenemos que salir, encontrarnos ahí con la familia quizás. 18 es una fecha que muchos esperan, a mí no sé si me gusta tanto el 18. ¿Eh? Una pregunta, ¿le gusta el mote con huesillo? Aquí como que se divide la cosa, por ejemplo, hay algunos que les gusta... Solo el jugo, otro solo el mote, otro solo el huesillo. A ver, yo no sé quién es de mi team, ¿ya? Por ejemplo, yo soy team del equipo, solamente jugo y mote. ¿Puedo ver a algunos que les gusta así? Gracias, gracias. Ahí veo algunos aquí, mi vecina también aquí, ¿vale? Sí, sí, porque las cosas que parecen cerebro, los huesillos, como que no, ¿cierto? No, es como que dan ganas de... Oye, pero es chistoso que mi esposa, ella es brasileña, y ella, cuando le mostré, ya te voy a mostrar cosas típicas, uno empieza como a hacer el intro, y le encantó el mote con huesillo. Al principio dijo, parece como cerebros con ojos, ¿sí? ¿Cierto? Como cosas muertas, pero ahora le encanta. A ver, ¿a cuánto le gusta el huesillo, pero no el mote, y con el juguito? Mira, igual. No, ahí te dejamos solo nuestro director de comunidad de red aquí, Dani. ¿Nadie más? ¿Lo van a dejar solo el pobre? Pucha. No te gusta el mote, pero el mote es la gracia, ¿no? Interesante. ¿Y a cuánto le gusta con todo, no? Con todo, si no, ¿para qué? Ah, ya, muy bien, aquí vamos. Aquí hay un ambiente, ya se respira el 18 de septiembre, ¿eh? Y miren, lo que le iba a enseñar, gracias ahí, amor, por... Este, al final nos vamos a sacar una fotito, ¿ya? Pero la idea de este es este símbolo, red, obviamente la R por red, y red no es simplemente por el color rojo, que en realidad también es un significado de que la sangre de Jesús nos restaura, nos salva, nos une. Queremos nosotros formar una red, ¿no? La iglesia como una red, vínculos, una red de amigos, de personas que se amen, que se cuiden, que se apoyen. Y por eso, para hacer la red es así. Así. A ver, inténtenlo, ¿eh? No es tan fácil, sí. Tomó tiempo idear este símbolo ahí, llevarlo a las manos. Ya, claro, es un dedo, después el otro entre medio y después así, ¿ya? Después vamos a sacarnos una fotito, ¿ya? Al final, ¿me recuerdan? Con el símbolo de red. Queridos, El Camino a Casa es el nombre de la serie que estamos viendo. Si tú te perdiste los capítulos anteriores, están en YouTube, busca nuestro canal de YouTube. Hoy día se estrenó, de hecho, el del sábado pasado. Y el próximo sábado también va a estar esto grabado, ¿ya? Así que... van a tener a disposición esta serie que se llama El Camino a Casa, que en realidad hace alusión un poquito al último tráiler de Spider-Man, ¿no? No Way Home. ¿Se recuerdan ahí algunos que quizás no estuvieron en las series? De cómo esa película, todos están esperando apariciones brutales, ¿ya? Y de hecho están esperando, como yo, que aparezcan los Spider-Man de las películas anteriores. De hecho, sería una gran decepción si eso no pasa, ¿ya? Pero estamos todos esperando eso, ¿ya? Esta película de Marvel. No Way Home... Pero esta serie se llama El Camino a Casa porque creemos que siempre hay un camino para volver a casa, para volver al centro, para reenfocarte en tus propósitos, en ese lugar que un día fue tu casa y quizás estás lejos de allí. Quiero que abran sus Biblias o sus celulares para que vayamos nuevamente al texto que nos acompañó durante esta serie. Estos tres capítulos, hoy día ya se termina, lamentablemente, pero van a venir otras ocasiones, otras series aquí, así que no te lo pierdas, ya. Si estás aquí, ya eres parte aquí, siéntete en familia, así que van a venir muchas series más también. Salmo 126. Salmo 126, desde el versículo 1 en adelante. Y preguntarle al tiro, Dani, ¿será que no es todavía, pero está la imagen que íbamos a proyectar? Ya, para dejarla ahí, pausa. Dice así, cuando el Señor trajo, yo leo la NTV, va a ser un poquito diferente a tus versiones, ¿ya? Pero dice así, ahí tú la puedes ir complementando. Cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, otra dicen de regreso a Sion, fue como un sueño. Nos llenamos de risa y cantamos de alegría. Y las otras naciones dijeron, ¿cuántas maravillas ha hecho el Señor por ellos? Así es, el Señor ha hecho maravillas por nosotros. ¡Qué alegría! Hasta ahí
ya hemos repasado, ¿no? El primer capítulo repasamos esta frase, fue como un sueño, ¿no? Y cómo regresar a casa, y cómo Pablo al final cuenta que encontrarse con Jesús supera cualquier otra cosa que tú hayas experimentado en tu vida. Ya, ese fue el primer episodio. Estos momentos que son como un sueño, cuando tú te encuentras realmente con Jesús, eso sí supera incluso tus más grandes sueños. Primer capítulo. Segundo capítulo. Vimos un poquito acerca de las maravillas que muchas veces cuesta reconocer y pasamos por alto. Como el versículo 2 dice, ¿cuántas maravillas ha hecho el Señor por nosotros? Ha hecho el Señor por nosotros. Y todos estuvimos de acuerdo que aquí Dios ha hecho muchas maravillas por nosotros. Y nos repasamos un poquito el encuentro que tuvo Jesús con dos caminantes hacia Emaús. Emaús, muchas gracias. El camino de la renuncia, ¿no? Y cómo Jesús caminó con ellos y cómo podemos encontrarnos también con Jesús. Y hoy, último episodio, vamos a hablar de esta última sección. Dice así, restaura nuestro bienestar, Señor, como los arroyos renuevan el desierto. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Permíteme orar. Señor, en este momento te pido que lo que hablemos aquí en tu palabra pueda llegar a nuestros corazones. Que tú puedas tocar esas fibras más profundas que necesitan ser restauradas por tu amor. Y que hoy nos vayamos de este lugar distintos, después de haber tenido un encuentro contigo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Has comprado online? ¿Sí? Ahora está como más de moda el comprar online, ¿no? Ahora, ¿has ocupado estas aplicaciones como Uber Eats, Pedidos Ya, ¿no? O ¿cuáles otras? Hay varias ahora, como que está la Rappi. No sé cuál es mejor. Yo siempre, al final, me quedo con una Uber Eats. Yo siempre pido por ahí, y aunque a veces se han demorado y todo, fiel a Uber Eats. ¿Sabes que el otro día, y de hecho, esto no era publicidad, pero me ha sorprendido cómo Mercado Libre es súper rápido en sus entregas, ¿ya? Yo he comprado cosas que dicen, no, se van a llevar 2-3 días y han llegado al otro día. Ya el otro día le compramos un juguetito a mi Pipoca, que es una perrita que tengo, que a todo esto es miembro de Rey y no la hemos traído, ¿eh? Falta... tenemos que traerla, está reclamando en la casa. Y la Pipoca, le compramos unos juguetitos y llegaron al otro día así súper rápido. Pero tuve un problema, ¿ya? Hace muy poco, para un celular que ahí le compré a mi hermano, me estafó porque venía con la pantalla media rota, pero es otro cuento. Un celular, quería yo cuidarlo obviamente porque siempre se me caen los celulares, entonces le compré una de estos, claro, como placas, no sé cómo se llaman. Eso mismo, ¿ya? Y decía cuando me llega, porque también llegó súper rápido, compré el case y también con esa mica, ya, mica. Iba a decir espejo, vidrio, no sé, ya. La cosa es que llegó y fui a buscar la cajita chiquitita y arriba decía, así súper grande, frágil, ¿ya? Frágil. Entonces yo, obviamente, la tomo con cuidado y llevo ahí... Uno como que se emociona cuando llegan, aunque compra cosas chiquititas, pero es como que cuando te llaman así o llegó su pedido, es como... se siente bien. Entonces yo iba contento ahí con mi compra, lo abro y la mica estaba toda quebrada. Oh, yo dije... ¿Cómo? Si decía frágil ahí, súper en grande, y no la cuidaron. Yo no sé en qué momento del camino alguien quizás no leyó que era frágil o la tomaron fuerte o quizás el que la entregó. No creo que el que la entregó, porque sé que aquí hay uno de nosotros que trabaja ahí por ahí en Mercado Libre, así que... Pero algo pasó por ahí que eso estaba quebrado. Al final se solucionó el tema, no fue algo tan grave, por supuesto, ¿no? Yo no soy mucho de reclamar, de alegar. Pero algo me llamó la atención. La caja decía frágil, ¿no? Y el significado de eso es tratar con cuidado. Si algo es frágil, tienes que tratarlo con cuidado. ¿Sabes que yo reflexiono en que nuestra vida también es frágil, ¿no? Nuestro corazón es frágil. Nuestras emociones son frágiles. Y debemos tratarnos con cuidado. Y ahora... La pregunta es, porque generalmente nosotros hablamos y decimos, no sé, una cosa cliché cuando uno está, no sé, por ejemplo, cuando yo empecé a conocer a mi esposita, la Mari, y esa etapa como de conquista,
uno no sabe cómo despedirse, ¿se han dado cuenta? Como no sabe si decirle te quiero mucho, o no sé, te amo, no, al tiro, mira, compadre ahí, al toque nomás. Entonces, al principio es como cuando estás recién como que te gusta y todo, le dices, cuídate. Y después, cuídate mucho. Ya es como cuando ya va avanzando la cosa, ¿no? Cuídate mucho. Y yo reflexionaba un poquito en eso y decía, cuídate. Es como, no sé, hasta como una amenaza, cuídate. Porque entonces es como raro, pero es como una frase que ahora ya está como asimilada, ¿no? Ahora, yo reflexiono, cuídate. ¿Has cuidado tu vida frágil? ¿Has cuidado tu corazón? ¿Será que te has acordado de que ese paquete de tu vida debe decir frágil, tratar con cuidado? Y quizás personas han llegado a tu vida y no te han tratado así. Y has llegado hasta este punto con tu corazón quebrantado. Quizás has llegado con daños en tu vida y hoy estás aquí y sabes que no te han tratado como deberían haberte tratado. Y quizás ni siquiera tú mismo te has tratado como deberías haberte tratado. Porque eres frágil. Nos hacemos los fuertes muchas veces, pero somos frágiles. En Isaías, en Salmos, Salmos 26, 126, el que leímos, ¿no? Está este pedido, restaura nuestro bienestar, como los arroyos renuevan el desierto. Y yo me pregunto, ¿será que hoy estás en un desierto y no te has dado cuenta? ¿Será que necesitas que arroyos vengan para que tu desierto vuelva a florecer y para salir de allí? Y después de esto, el Salmo 126 dice esa declaración, ¿no? Los que siembran con lágrimas, dice, cosecharán con gritos de alegría. Y viene la promesa. Si tú has sembrado con lágrimas, si tu vida ha sido frágil y hoy has llegado quebrantado, te quiero decir que vas a cosechar con gritos de alegría, que todo va a estar bien. Y suena una promesa hermosa, pero yo te quiero decir, ¿será esto verdad? ¿Será esto verdad? Yo esta semana me estuve preguntando, y de hecho asistí a algunos cursos con respecto a qué es la verdad en la Biblia, ¿no? Y mira, yo quiero mostrarte algo, y ahora sí, Dani, si tú me puedes ayudar, algo súper interesante. A todo esto, por ahí atrás, quizás quería pasar piola, pero está nuestro pastor Juan Leiva allí. Le damos un aplauso igual al pastor. De hecho, de él he aprendido mucho, y se pone el gorro así, quería incógnito. Ya lo vi, pastor, así que bienvenido, pastor. Fue mi profesor de teología cuando estudié ahí en la universidad 5 años. Y no es por... era uno de los más máquinas, ya, pero ahí después de ese otro cuento, ¿ya? Y no es que ahora le deba algún 7 para que me ponga un 7, ya no es mi profesor, pero sí. Bienvenido, profesor. Queridos, miren, este papiro se llama, se le conoce como P52, ¿ya? P52, un papiro, un manuscrito. Y se conoce como, es un acuerdo general, que es el manuscrito más antiguo que tenemos conservado de la Biblia. Interesante. O sea, este trocito en griego, escrito en griego, de Juan, el Evangelio de Juan, es el más antiguo, más cercano a los papiros originales. Porque ustedes saben que la Biblia no se escribió en español, empezando por ahí, y que comenzaron a copiar de papiros, no había imprenta, no había todo lo que conocemos, pero de los más antiguos, este es el más antiguo de todos, el P52. Y me llama la atención lo que dice este papiro. Mira, en una tapita ahí del papiro, porque aquí está por los dos lados, este es el frente y este es el reverso. Y es algo así, chiquitito, muy chiquitito. Y ahí tú vas a encontrar una porción de Juan, capítulo 18, desde el versículo 31 al 33. Y en el reverso vas a encontrar desde el versículo 37 al 38. Y mira, quiero que le echemos una mirada rápido a lo que dice esto. Porque yo quedé loco cuando vi que este es el más antiguo que tenemos conservado de la Biblia. Y mira lo que dice. De hecho, justo en la sección cuando Jesús se encuentra con Pilato. Y cuando comienza Pilato a decirle, ¿no? Te están culpando, ¿acaso eres tú inocente? ¿Eres el rey de los judíos? Y mira, yo quiero leerte el versículo 37 de Juan capítulo 18. Dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y mira la pregunta de Pilato que queda registrado en este papiro. Dice, le dijo Pilato,
¿Qué es la verdad? Hoy empezó a llover heavy. De hecho, es relacionado con el tema, ¿no? Está hablando de desiertos, de lluvia. Todo calza. Miren, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Qué interesante. Yo pensando en estas palabras, la parte más antigua, el papiro más antiguo, que diga esta pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad? Y yo creo que nos preguntemos hoy, en un momentito aquí, hoy está fuerte la cosa, está fuerte. ¿Me escuchan bien o no? ¿Tengo que hablar más fuerte? ¿Se escucha bien? Ya, está bien. Sonido ambiente. ¿Qué es la verdad? Mira, en la Biblia... Está bien fuerte la cosa. Yo soy súper así, yo como que me desconcentro con facilidad, pero no hay problema. Vamos a centrarnos aquí. Después vamos a tener que quedarnos a acampar nomás porque se va a inundar todo, así que pero aquí nos quedamos cantando, no hay problema. Un retiro. Hay comida, así que está todo bien. Queridos, miren. Hay dos términos, tanto en hebreo como en griego, para la verdad. Uno es emet. De hecho, de ahí puede venir lo que nosotros de repente decimos, amén, ¿no? Amén. Oye, ¿qué te hace? Vamos a hacer una pausa, a ver si es que se calma un poco, porque no quiero ahí competir con... Señor, por favor, ahí, orando, un poquito. Ya, muy bien. ¿Cómo? Podríamos cantar. Sigamos. Que yo me escucho poco, pero si ustedes me escuchan y si está todo bien, vamos, ya. Queridos, vamos entonces, vamos adelante. Emet, aletheia, son dos términos, uno del hebreo y otro del griego, para hablar acerca de verdad. Y hay tres aspectos bíblicos con respecto a la verdad, ¿ya? El primero es el aspecto intelectual. Por ejemplo, cuando se declara en la Biblia qué es la verdad con respecto a este aspecto intelectual, son las afirmaciones confiables, en donde el autor o el protagonista ahí en la Biblia dice, lo que te estoy diciendo no tiene ninguna falsedad. O sea, lo que te estoy diciendo aquí es la verdad, no tiene nada de falsedad. Y eso, por ejemplo, lo puedes encontrar en Juan capítulo 3, por ejemplo, cuando Jesús se encuentra con Nicodemo. ¿Se recuerdan ese pasaje? Y Jesús le dice a Nicodemo, le dice, de cierto te digo, te dice, de verdad te digo, lo que te estoy diciendo es verdad. Si no naces de nuevo, no entraréis en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, primero, el aspecto intelectual. Declaraciones que son verdaderas. Segundo, el aspecto relacional. Que ya aquí no es qué es lo que tú crees como verdad, sino que a quién decides creerle. Y es una confianza personal. Por ejemplo, en Pablo, en 2 Timoteo, Pablo está escribiendo... Y él dice así, una declaración que me gusta mucho, dice, yo sé a quién he creído. Entonces aquí Pablo está explicando que sabe a quién le está depositando su confianza, es una verdad más relacional. ¿Quién es digno de confianza? Y para Pablo, sabe quién es el que está detrás de toda verdad, que es Dios. Entonces Pablo dice, yo sé a quién he creído, que es el aspecto relacional. Y aquí esta es la verdad que muchas veces nos cuesta encontrar, ¿no? Cuesta depositar nuestra confianza en las personas, cuesta abrirnos y confiar en alguien. También está el aspecto interno, que aquí puede ser que tú te autoengañes. Por ejemplo, aquí en 1 Juan 1:8 habla acerca y ocupa la parte de verdad con respecto a esto. Por ejemplo, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Eso está en 1 Juan 1:8. Es interesante, queridos amigos, que estos tres aspectos de verdad tú los puedes encontrar en la Biblia. Y de hecho, hoy, en este tercer encuentro épico, que es la serie, estamos viendo Encuentros con Jesús, está este elemento. Y yo diría que están los tres aspectos de la verdad encontrándose con alguien que lo necesitaba. Y mira, yo quiero... ¿Cuál es el antónimo de verdad? Fácil, una pregunta fácil. Aquí tenemos profesora de lenguaje... A ver, ¿cuál es usted, sinónimo, antónimo? ¿Cuál es el antónimo de verdad? La mentira, ¿no?
Es como lo que generalmente nuestro idioma español nosotros lo contraponemos. Pero mira qué interesante, en la Biblia, y aquí estamos yendo un poquito a la teología, hay un montón de ejemplos en donde la verdad no se contrapone con la mentira, sino que se contrapone con la injusticia. Mira qué interesante. Te doy algunos ejemplos, si tú quieres anotarlo, después no los voy a leer todos. Romanos 1:18, Romanos 2:8, 1 Corintios 13:16, por ejemplo, dice así, aquel que no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. O sea, injusticia y verdad. Juan 7:18 dice, el que habla, estas son palabras de Jesús, y mira, también contrapone así, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. O sea, verdad en contraposición contra con la injusticia. ¿Cómo poder entender y traspasar esto a nuestra vida? Yo te decía acerca de esa caja frágil que es nuestra vida. Y yo quiero preguntarte, no es necesario que me respondas, pero ¿será que has vivido injusticias en tu vida? ¿Será que es esa caja frágil, ¿no? ¿Será que tu vida, tu corazón, tú se lo entregaste a alguien o depositaste tu confianza en algo? ¿Y será que te encontraste con la mentira, con la injusticia, no te encontraste con la verdad que Dios quería para ti? Cuesta encontrar la verdad. En un mundo tan lleno de mentira y de injusticia, cuesta encontrar lo que es verdadero. Pero yo quiero llevarte una historia, a un encuentro. Y con esto quiero que te concentres mucho porque esta historia yo diría que es una de mis favoritas de la Biblia. Yo diría que aquí está expresado el amor inmenso de Jesús por ti y por mí. Es la historia que se encuentra en Lucas 23, del 39 al 43. Si tú me preguntas de los encuentros más épicos, brutales, que Jesús tuvo con las personas, yo diría que probablemente puede ser este. Porque en medio de la manifestación más grande del amor de Dios que alguna vez pudiéramos entender, comprender, aunque sea un pequeño porcentaje, estuvo este encuentro, que es el encuentro de Jesús con uno de los ladrones, ahí en la cruz. Cuenta la historia que Jesús fue condenado y condenado a la muerte más terrible que pudiera haber existido en la historia. Nos encontramos con este papiro y vemos que el primer encuentro que Jesús tuvo allí con alguien que quizás podría haberlo liberado, no sabemos qué hubiera ocurrido, porque Pilato sabía que este ser era inocente y se encontró cara a cara con la verdad, pero decidió ceder ante y tapar la verdad con la injusticia. Por lo tanto, en esta escena vemos que está plagado de puras injusticias. Jesús condenado injustamente, a Jesús lo abandonaron sus amigos, a quien más habían depositado su confianza, Jesús traicionado, Jesús solo, estaba de camino a dar la vida por ti y por mí. O sea, Jesús estaba viviendo una mezcla de todo lo que tiene que ver contrario a la verdad. Jesús estaba viviendo un momento de los más injustos que una persona en algún momento pudo haber vivido. Y allí en ese momento, cuando estaba colgando en esa cruz, y qué interesante, siempre la Biblia te presenta dos caminos. Y es que no hay otro. O tú te abres a vivir una vida enfocada en la bondad, enfocada en Dios, enfocada no en el cinismo, sino en el amor, en el servicio, o simplemente no lo haces y vas por otro camino. O simplemente decides abrazar el amor de Dios o lo rechazas. En la Biblia siempre te presenta dos caminos. Y aquí, estos dos caminos eran representados por dos ladrones. Tipos malos, pero malísimos. O sea, para haber llegado a ser condenados en la cruz, no sabemos qué ellos habrán cometido. Pero merecían estar ahí. La justicia para ellos sí estaba contando, porque ellos merecían estar ahí. Pero en ese momento en donde uno de ellos, y aquí lo vamos a leer,
le dice lo siguiente, mira, Lucas 23 del 39 al 43. El 39 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, lo reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, nos encontramos nuevamente, a la verdad, verdad con justicia, mira, nosotros a la verdad justamente padecemos. O sea, este juicio es justo, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, tú conoces la historia, de cierto te digo. Y cuando está presente en el idioma griego, ¿no? Y incluso en el hebreo, para mencionar esto, para recalcar algo, tú encuentras repetidas frases. Y de verdad, con verdad y verdadero te digo. Tú encuentras esto, o sea, lo que te estoy diciendo ahora es la verdad. ¿Y qué le dice Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y esto me llena el corazón. Miren, y aquí vamos a analizar algunas cosas muy interesantes. Primero, ¿qué hace el ladrón, el primer ladrón en la cruz? Él cuestiona a Jesús. Él cuestiona la identidad de Jesús. Él dice, si en verdad tú fueras quien dices ser, ¿por qué no nos salvas? Sálvate tú y sálvanos a nosotros. Quizás tus situaciones también te han hecho cuestionar a Dios. Y yo quiero decirte hoy, con completa honestidad, querido amigo, querida amiga, no culpes, no pongas esa culpa por tus actos en otras personas. Generalmente nosotros lo hacemos, ¿no? Somos expertos en culpar a alguien más para sacarnos un poquito de culpa. Lo que estaba el ladrón aquí, él, mira, no, él es un impostor. Porque si realmente fueras quien dice ser, bueno, sálvanos. Baja de la cruz y sálvanos. ¿Será que tus situaciones te han hecho cuestionar a Jesús también? Querido, no lo hagas. No busques responsables afuera. Ya no culpes a los demás. Y toma acción por tus propios hechos y consecuencias. Porque si de verdad somos reales y somos justos, todos nos hemos equivocado. Todos hemos dado la espalda a alguien. Todos hemos cometido errores y muchos de nosotros hemos cometido errores graves. Y sabemos que cada error tiene su consecuencia. Queridos amigos, deja de buscar culpables en otros y asume la justicia. Asume tu condición. Y mira, allí viene la diferencia. Porque lo segundo que yo veo aquí es que el otro ladrón, que es el otro camino que tú puedes tomar, admite en dónde estaba. ¿Te diste cuenta, no? Él dice, nosotros hemos sido juzgados con justicia porque recibimos lo que merecíamos. Queridos amigos, admitir en dónde estás es el primer paso para encontrarte con sanidad en tu vida. ¿Dónde estás hoy? ¿Será que estás en un desierto y no te has dado cuenta? ¿Será que estás lejos de casa y no te has dado cuenta? ¿Será que estás viviendo consecuencias de actos que tú insistes en que no fueron tu culpa y sigues tratando de echarle la culpa a los demás? Incluso involucrar a Dios en eso. Pero, ¿por qué no admites hoy que estás aquí por las decisiones que has tomado? Que estás aquí, quizás incluso por las injusticias que tú has hecho a ti mismo, quizás. No te has cuidado. Se te ha olvidado que tu vida es frágil. Este ladrón lo admite, ¿no? Dice, nosotros nos merecíamos esto. Y ese es el primer paso para regresar a casa. Y lo tercero que yo veo aquí, mira lo que le dice este ladrón en la cruz. Yo me lo imagino, pero con todo así, con esos gritos, pero desde adentro. No sé si has tenido estos gritos desgarradores que superan cualquier sonido de lluvia, ¿no? Que son, pero con todo ahí desde el corazón. Imagínate desde la cruz. Dice, Señor, simplemente acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Yo quiero decirte una mala noticia. Jesús no se va a acordar de ti.
porque Él nunca te olvidó. Jesús no necesita acordarse de ti, porque Él no te ha olvidado. Porque el que se ha olvidado de esto y ha cerrado los ojos eres tú. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y queridos, siempre nosotros, así como este ladrón, nos centramos en el mañana, ¿no? Restaura mi vida en un futuro. Quiero salir de esto en un mañana, en la semana que viene, el siguiente año, y postergamos nuestra sanidad siempre, ¿no? Porque no estamos dispuestos a asumir y a avanzar en eso. Pero queridos, no es mañana, la salvación comienza hoy. Y es por eso que te digo, Jesús no necesita acordarse de ti porque tú eres su prioridad. Porque tu nombre lo conoce, tu historia lo conoce, sabe las situaciones que te han hecho quebrantar tu corazón. Pero hoy, su respuesta lo puede cambiar todo. Esta es la verdad verdadera, ¿no? De cierto te digo, te voy a decir la verdad. Yo hoy puedo salvarte. Yo hoy puedo regresarte al paraíso. Aquí, en este versículo, hay una discusión teológica siempre de ¿será que este ladrón se fue con Jesús en ese mismo instante? Y tenemos ahí, ¿o será que Jesús le dijo hoy una declaración para que después él, en el futuro, cuando Jesús volviera, se iba a ir con él? Más que centrarme en esas discusiones, yo quiero centrarme en que lo que Jesús te está diciendo es real hoy. Hoy tú puedes regresar a casa. Hoy tú puedes regresar a tu propósito. Queridos, el camino a casa es posible. Es posible. Porque Jesús nunca te ha olvidado. Porque Él no necesita acordarse de ti porque tú sigues allí en su prioridad. Él está contigo y Él no se ha cansado de perseguirte, de buscarte en donde estás para recordarte que el camino a casa es posible. Queridos amigos, Jesús hoy quiere restaurar tu vida nuevamente. Y yo quiero terminar contándote una historia que me sucedió. La historia de Jorge, que en otras ocasiones yo la he contado a nivel online, pero yo quisiera terminar con esto. Una de las cosas que más me ha impactado cuando estuve trabajando en la misión, en llevar a otros, en contar el Evangelio de Jesús, ha sido la vida de Jorge. ¿Quién fue Jorge? Jorge fue una persona que yo me encontré en un lugar muy vulnerable acá de Concepción cuando estaba de misionero. De hecho, cuando yo toqué la puerta de su casa, una casa que parecía abandonada cuando yo la veía, y toqué simplemente porque era la siguiente que me tocaba, y ahí me abre Jorge. Jorge, me recuerdo que no me dirigió la vista, me atendió un poquito grueso, y yo le iba a dar la mano, ¿cierto? Y él me dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y yo, medio raro, Jorge, ¿no? Yo iba a darle un estudio bíblico y toda la cosa porque estaba dedicado a eso. Y yo le respondo, le digo, mire, en realidad yo vengo a ofrecerle estudiar la Biblia. Dije, no va a querer, así que se la voy a tirar corta nomás. Pero saben, para sorpresa mía, Jorge ahí como que me escucha y dice, si es de la Biblia, entonces pase. Yo quedé como, ok, ok, paso o no paso. Y igual me dio miedo, ¿no? Porque ya estaba oscureciéndose. Yo, ya, paso nomás, Dios va conmigo, vamos, y pasé orando ahí. Toma asiento, me dice, y con todo ahí, como con pasión, como que cambió completamente. Y claro, me voy enterando cuando me siento a esa mesa, en donde en esa mesa había un lisiado, que era el primo de Jorge, se llamaba Sergio, que sus extremidades, sus piernas y su brazo izquierdo no lo tenía. Y él me saluda con su brazo derecho, ¿cierto? Y me dice, hola, tome asiento. Y estaba con ese brazo tomando un cigarrillo y había un olor fuerte a cigarro adentro. Yo me siento en ese lugar, miro a Jorge y me doy cuenta que Jorge era ciego. Por eso él no me había mirado para otro lado, ¿no? No se notaba porque él seguía con los ojos abiertos, pero no dirigía la mirada, ¿no? Porque era ciego. Y empiezo a observar y con las preguntas que hacía, me doy cuenta de que Jorge y Sergio eran primos. Y que vivían allí solitos. Y uno ciego y el otro en esa condición. Y yo ahí pienso, ¿qué les digo? O sea, ¿qué voy a aportar yo en esta situación? ¿Qué voy a aportar yo en esta casa? O sea, y se han dado cuenta cuando uno se pone como nervioso, al final habla y el ambarra.
O sea, dije lo peor que podía decir. Dije, miren, yo vengo a hablar de Dios y Dios es bueno. ¿Se sienten bendecidos por Dios? Miren la preguntita. ¿Se sienten bendecidos por Dios? ¿Cómo? Yo después, pero ya no podía frenar, ¿no? Como que ya había lanzado la pregunta. Y en eso Jorge me da el mejor sermón que yo he escuchado en mi vida. Jorge habla desde el corazón y me dice, ¡amén! Para sorpresa mía, ¿no? ¡Amén! Dice. ¿Cómo no alabar a Dios? Me dice. Yo me acuerdo, pero como si hubiera sido ayer. ¿Cómo no alabar a Dios, hermano Daniel? Me dice, ya conocía mi nombre y todo ahí, después de haber hablado un poquito y de esa pregunta incómoda. Y me dice, hermano, yo no veo, yo soy ciego, pero mi primo Sergio, él sí ve. Él no camina, pero yo camino. Hermano, nos complementamos, no nos falta nada. Alabado sea Dios, dice. Alabado sea Dios. En ese momento yo no pude evitar emocionarme. Porque yo dije, y yo preocupado de mi examen, que me había ido mal, de que esta chica me había dejado ahí el visto. Fue hace tiempo eso. Pero esas palabras de Jorge cambiaron mi perspectiva de las cosas. En el lugar más oscuro hay gracia. Está Dios presente. Y si Dios restaura aún los lugares más grises y puede haber misericordia, gracia y fe aún en los lugares más oscuros, entonces puede haber en tu vida también. Queridos amigos, hoy puede haber sanidad en tu vida porque Jesús es real y puede decirte, yo te digo hoy, tú vas a volver al paraíso, tú vas a volver a casa, tú vas a volver al centro de tu vida del cual te alejaste. Te basta creer. Te basta simplemente abrirte a lo que Dios quiere hacer contigo. Sabes que yo después me fui visitando a esta gente, a estos primos, y me empecé a enterar de algunas historias, ¿no? De cómo habían llegado hasta esa condición. Jorge me comentaba, ¿no? Y me decía, mira, yo no siempre fui bueno, no siempre estuve con el Señor, decía. Le voy a ser sincero, decía, le voy a ser honesto, hermano, ¿ya? ¿Puedo ser sincero? Sí, puede ser. Después me arrepentía porque me contaba cosas. De hecho, me decía, yo, hermano, yo era profanador de tumbas, decía. Y yo, ¿qué? No, yo tuve la muerte de mi hermano y con eso yo, mi mente no estaba bien. Yo me iba a los cementerios a tratar de ver, robaba cosas. Y yo le preguntaba, ¿y no lo llevaron detenido alguna vez? Hermano, no, porque ¿le puedo ser sincero? Decía, ¿le puedo ser honesto? Le voy a ir con la verdad, ¿no? Yo con la verdad de frente. Yo he aprendido en la vida, decía, que hay que ir con la verdad de frente. Yo lo apuñalaba, hermano. Nunca me mandaron preso porque no me alcanzaban, lo apuñalaba. Y yo me quedaba así. Pero yo, al Jorge que estaba viendo, era muy diferente al que él me estaba contando la historia. ¿Y qué pasó entre medio? Jesús. Jesús. Queridos, una hermana de Jorge lo vio en esa condición cuando lo iban a llevar loco, lo iban a mandar preso, loco, en un psiquiátrico, de por vida. Esta hermana, y él me contaba, Jorge, ¿no? Me tomó, me abrazó y me enseñó de Jesús. Me llevó a vivir con ella y me recuerdo que mi hermana, de hecho ahora, hermano, no tengo mucho tiempo porque tengo que ir a ayudarle a picar unas leñitas porque yo a ella le debo la vida, me decía. Porque ella me mostró que Jesús me amaba, que Jesús podía cambiarme y que Jesús podía sacarme del lugar en donde yo estaba. Cuando yo pienso en la historia del ladrón en la cruz, yo me acuerdo de Jorge. Y yo pienso, Jesús es todopoderoso. Jesús puede restablecer tu historia. Jesús puede darte un nuevo comienzo. El camino de regreso a casa es posible. Y hoy tú puedes comenzar a caminarlo. Te basta creer. Y así como Pablo decía, yo sé a quién he creído. Queridos amigos, que tú puedas creer en Jesús. Que tú puedas encontrarte con la cruz de Jesús que lo cambia y lo restaura todo. Tú sabes que la historia se cuenta con un antes de Cristo y un después de Cristo.
nuestras vidas también. Yo era de una manera y ahora soy diferente. Y lo que pasó entre medio fue Jesús, fue la cruz de Jesús. ¿Por qué no hoy tú decides creer en esta verdad? Porque yo te digo, esto es una verdad verdadera, esto es verdad, esto es cierto. Porque yo lo he visto. ¿Sabes que Jorge y Sergio, después, miren, si vienen el próximo sábado, le voy a mostrar fotos de ellos. Porque ellos en todo ese año que estuvimos decidieron entregarse a Jesús de por vida. Incluso se bautizaron. Comenzaron de nuevo. Queridos amigos, ¿por qué no hoy tú también comienzas de nuevo? ¿Por qué no vives un 18 de septiembre diferente? Que entre medio del sonido de las cuecas, de los colores, de las banderas, del mote con huesillo, puedas encontrar que hay algo diferente en el aire. Porque estás viviendo con más paz en tu corazón. Porque te has encontrado con ese Jesús que lo restaura, lo cambia todo y que te dice, hoy tú puedes volver al centro. Hoy tú puedes volver a ese lugar donde tienes paz de verdad. Hoy tú puedes regresar a casa. Quiero invitar a los músicos para que vengan aquí, nuestro equipo de alabanza, para que terminemos cantando con todo el corazón. Esta canción que se llama Levanto la Cruz es una canción que a mí siempre cuando la canto me emociona. Porque habla acerca de ese amor y esa cruz que puede restaurarnos. Y cuando yo, la parte que más me emociona, se las digo ahora para que se acuerden cuando estén cantando. Cuando dice, Rey victorioso, Hijo de Dios, aquí estamos. No por derecho ni por virtud, solo por tu sangre vertida en la cruz. Si hoy tú estás aquí, es porque Jesús te salvó. Es porque Él murió por ti y quiere hacer una diferencia real en tu vida. ¿Por qué no hoy decides creer que esto es cierto? Que esto es verdad. Aprovecha la oportunidad. Que sea un momento entre tú y Jesús para que hoy podamos restaurar nuestra vida con esta cruz maravillosa de Jesús. Hiciste la muerte con
Yeah.